La gran ola que ahora mismo está rompiendo eh, y que habrá quien la sepa surfar y habrá quien no la sepa surfar y los que no se ahogarán. Eh, es, un, es imparable. Eh, Londres es un lugar eh, fantástico para ver esto porque si vemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Uber, eh, Uber empezó con 5.000 taxis hace tres años, 5.000 drivers, eh, conductores. El año pasado 16.000, este año 45.000. Eh, han duplicado ya los black caps y el black cap yo le doy cinco años, a una afirmación fuerte porque hay un interés nacional en mantener el Black Cap. Eh, ocurrió una cosa en Londres y es que eh, los taxistas hicieron manifestaciones, colapsaron Oxford Street, eh, en fin, una presión política muy fuerte y el alcalde dijo que iba a regular Uber para limitarlo. Y los ciudadanos de Londres eh, recogieron 160.000 firmas en dos días, se lo mandaron a Boris Johnson y le dijeron: nosotros, los consumidores, queremos Uber. Entonces, la gran fuerza disruptora es lo que quiere el consumidor que siempre se va a imponer. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la economía colaborativa? Yo creo que habrá que encontrar un término medio en el que la regulación de los hoteles y el P2P pues se encuentre, porque ahora mismo entiendo que el hotel tiene una desventaja competitiva. Eh, importante. Eh, también hay que distinguir entre P2P, peer-to-peer -peer, y B2P, business-to-peer, porque un montón de los establecimientos que hay eh, no son de economía colaborativa, sino que son auténticos negocios. Y habrá que mirar las externalidades de ese fenómeno en concreto, no solo para el turismo, sino para las ciudades, porque tienen externalidades para los habitantes que no pueden acceder a una vivienda porque hay barrios enteros que se descapitalizan. Por eso digo que a veces el microscopio es útil, pero el telescopio lo es más. Entonces, todo esto habrá que analizarlo seriamente, está empezando y habrá que acomodar esa realidad. Y yo creo que habrá incluso modelos híbridos, como por ejemplo B-Mate, ¿eh? otras en fin, empresas que están viendo que hay un modelo híbrido porque hay gente que no quiere eh, llegar a un apartamento sin ningún tipo de servicio, sino que quiere servicios eh, pues de conserje, de limpieza, de guía en las ciudades. Y además veo un, un fenómeno interesante que va a empezar a ocurrir y que está ocurriendo ya, que es la economía colaborativa en alojamiento con la economía colaborativa en servicio. Que tú llegues a un, aparto, a un apartamento turístico y que hayas contratado servicios de guías locales que no son profesionales, pero que te van a enseñar el barrio, por ejemplo. Y eso sí es muy beneficioso y estamos en plena, en plena ola rompiendo y, y yo creo que lo sabremos hacer bien. Yo, yo no tengo duda que en España se sabrá hacer bien y convivirán ambas realidades de forma satisfactoria para el cliente que es el que va a decir qué es lo que quiere comprar. Yo esto, por ejemplo, que lo veo directamente, pues en Barcelona concretamente, y que ves que la gente, pues quiere la experiencia auténtica, quiere comer en casa de alguien que le muestre cómo cocina, eh, quiere dormir en casi, bueno, todo el mundo duerme y cocina, pero todos los que cocinan y duermen nadie paga impuestos, todo el mundo, claro. Está muy bien lo local, pero hay que poner un poco de orden eh, a todo eso, porque realmente frente al sector tradicional y aquí sí que se produce una problemática importante es que frente a todas las servidumbres, cargas administrativas, quizás demasiadas, yo creo que demasiadas, que tiene el sector tradicional, claro, irrumpen unos nuevos modelos de negocios que nadie sabe cómo tienen que dominarlos, porque ni la propia Comisión Europea en estos momentos se está posicionando. Realmente ahí sí que se está produciendo ese, ese local, que es lo que reclama la gente, pero también lo local incide claramente en la externalidad del territorio. Y también causa a veces unas externalidades negativas para el que vive en aquella ciudad. Realmente ese equilibrio será otro tema que se tendrá que trabajar. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que uno de, uno de los problemas que está planteando antes se ha mencionado el tema ya de la, de la economía colaborativa. Eh, ¿Por qué la economía colaborativa, primero, nace y está disparándose? Pues nace y se está disparando porque la economía tradicional no ha sido capaz de responder a lo que en un principio desea lo que son las nuevas clases sociales que antes mencionamos la o sea, sociedad de bajo coste por qué Airbnb está funcionando por qué Uber funciona y estamos hablando de que Airbnb tiene una cotización bursátil por encima no el valor perdón el valor de Airbnb está por encima del valor de la cadena Marriott eh, las últimas cifras que vi de valor de Uber estábamos hablando de 50 por encima de 50.000 millones de dólares o sea, esto porque está funcionando. Está funcionando porque lo que es la economía tradicional no ha sabido y no ha respondido a este tema y entonces se queda esto en una situación absolutamente imparable. Estoy eh, ciertamente un poco sorprendido y voy mirando por eh, en el público a ver si veo a los eh, ponentes anteriores y a la moderadora. No, ponente Enrique lo veo aquí. A ver si veo también a Jesús Gatell, que ha tenido una, una última intervención que tampoco lo veo, pero es igual. Eh, y digo, estoy francamente, digo, perdón, sorprendido, francamente no, sorprendido, simplemente sorprendido, porque eh, se han hecho algunas eh, opiniones respetables, absolutamente respetables, y además eh, probablemente en algunos casos incluso acertadas eh, bajo algún punto de vista que obviamente no es el mío, porque si no no estaría tan sorprendido y sobre todo en relación al tema de la economía que la llaman colaborativa y que yo la suelo llamar yo y mucho, y sobre todo en relación al tema de la economía que la llaman colaborativa y que yo la suelo llamar yo y muchos otros sumergida. Digo esto porque en la mesa anterior estaban gritando una crítica bestial a toda la economía de eh, que le llamáis como economía sumergida, economía de share, de compartir. Pues no te enfadas conmigo, pero esto te gusta o no te gusta esto, es el que va a triunfar de aquí hacia adelante.